Bienvenido, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos. ¿Qué edad tenés vos? Te preguntaba antes de comenzar la entrevista, porque tenés una cara de bebé. Sí, igual a veces me dan más años. A veces es raro. La mayoría de las veces me dan menos, pero tengo 25. Generalmente me dan menos edad. ¿Y es una ventaja que te den menos edad? Sí, a mí en realidad no me va ni me viene. Mm. Pero igual creo que sí es una ventaja tener que parecer menos edad. Mm. Igual en algún momento hay que hacerse cargo de la edad también. Así que no sé cuándo voy a tener que dejar la zapatilla. ¿Y cuándo será ese momento? ¿Vos ya te hiciste cargo o todavía lo estás postergando? No, para nada, para nada. Pero ya empiezo a decir, tendré que comprar algún zapato. Tener, por lo menos. ¿Te gustan mucho las zapatillas? Sí, soy muy de zapatillas. ¿Tenés muchos pares en casa? ¿Es como un objeto fetiche? No tengo muchos pares, pero tengo tres. Por ahí tengo uno que compro siempre el mismo. Soy muy de zapatillas. ¿Te regalan? ¿Te mandan de regalo? Me mandan de regalo también. Es lindo eso, ¿no? Es muy lindo eso. Sí. ¿Y si te mandan una de regalo que no te gusta nada, nada? Se regala. Se regala el regalo, claro. ¿No? Sin que se enteren los que regalaron. No, claro que no. Claro. Pero igual siempre conviene que mi entorno también vista las marcas. O sea que tenés entorno, eso es una cosa buena. Claro, un poco sí, un poquito, un entornito. ¿Quiénes integran el entorno? ¿Quiénes integran? Mis amigos de Adrogué, los muchachos de... Y la banda, ¿no? De la banda. Claro, claro. Me gusta el nombre de la banda. Mono Tremendo. Y todo junto, es una sola junto. Palabra. Sí, ¿pero sí. Qué es usted, una canción de Spinetta? Es una canción de Spinetta. En realidad tiene no la recuerdo. Es una canción que él cantaba con sus hijos. ¿Y de qué va más o menos la música que están haciendo? Si se puede describir, que siempre es difícil explicar la música, ¿no? Pero... Sí, es rock and roll. Mm. Es rock and roll. Mm. Hay canciones, hay rockitos. ¿Y si vos pudieras ganar con la música el dinero que ganas actuando, ¿seguirías actuando o te dedicarías solamente a la música? Actuaría por placer, seguramente. Mm. Para cada tanto, para darme el gusto. ¿Y qué es lo mejor que has hecho como actor? ¿Lo tenés claro o es una pregunta borrosa? No, es una pregunta borrosa. A mí, lo que menos me molesta ver de mí es... creo que Una noche con Sabrina Love. ¿Y por qué dijiste lo que menos me molesta? Porque aún eso siendo probablemente lo mejor de tu trabajo, ¿te molesta un poco? ¿Sos tan autocrítico? Sí, hay cosas que no... ¿No te gusta verte? Y por ahí porque yo sé cuándo estoy mintiendo, cuándo no. A veces yo creo que todo el mundo se da cuenta de lo mismo y no. Pero creo que es eso, que yo me doy cuenta cuando mentí. ¿Ahora no estás mintiendo? Ahora sí, claro. ¿Sí? Todo el tiempo. Qué ingenuo yo, qué ingenuo. Pensé que... No, no. Que el propósito de la entrevista era que no me mintieras por una vez, Tomás. En la vida. Claro. Vos sos divertido también, ¿no? Uno puede sospechar que entre amigos sos muy divertido, ¿no? Sí, sí, se puede sospechar. Puede ser gracioso, muy gracioso. Y sos un poco tímido. También. Sí. ¿Y eso no traba o dificulta o entorpece tu relación con las mujeres, que por lo demás es como muy legendaria? Sí, no. No, qué sé yo. Soy tímido, pero... No todo el tiempo. Es una buena definición. ¿Y en qué momentos, por ejemplo, no conviene ser tímido? Cuando no conviene, y hay momentos en los que hay que cuando hay mucho depredador al lado, por ejemplo. Hay momentos en los que se puede tener más paz que en otros. ¿Y vos ocasionalmente podés ser un depredador también? Sí, yo prefiero no ser depredador de todo. O sea, sí, lo soy, pero prefiero no sumarme a la lucha por la hembra más alta. Claro, claro, claro. Sí, es muy tremendo eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y ahora estás tranquilo? ¿Estás solo? Tranquilo, sí. ¿Vivís solo? Vivo solo. ¿Es bueno eso? Sí, a mí me gusta. ¿Y sos de comer mucho? ¿Sos muy sibarita para comer? Sí. Pero no se nota, ¿no? Me gusta... Tengo épocas igual, ¿eh? De atracones y épocas de, no, de más... sanidad. Como ahora, me imagino. Ahora estás más delgado, me parece, ¿no? Ahora estoy en acción. Claro. Es eso. Porque, digamos, hacer esto de doble venganza es un trabajo muy extenuante. Comienza muy temprano y termina muy tarde. Sí. Todos los días. ¿Sos muy dormilón? ¿Te gusta dormir?
Sí, soy. No dormir, me gusta estar echado. Ah, está bueno eso. Estoy pachorra. ¿Estar echado y solo? Sí. ¿Oyendo música? Oyendo música, depende. Depende del nivel de productividad del día. ¿Te gusta dar fiestas en tu apartamento de vez en cuando? Hace mucho que no hay reunión, a decir verdad. ¿Son muy descontroladas las fiestas? Pero, no, para nada. Algunas más que otras. Pero no. No. ¿Y te gusta que te inviten a fiestas? ¿Tenés una vida social activa? Sí. No soy muy fiestero en el buen sentido de la palabra. Porque en el malo, por ahí, un poco más. Pero, me gusta tener lugares a los que me gusta ir. Como, si quiero ir a bailar, es un lugar al que voy. Si quiero ir a tomar una cerveza, es un lugar al que voy. O dos. Pero me gusta ser cliente, me gusta ir. Que me digan lo de siempre. Claro. Una rutina y un mapa, ¿no? De la noche y uno... Sí. ¿Y te gusta estar siempre sobrio o está bueno de vez en cuando tener sus altibajos y evadirse un poco de la realidad? No, bueno... sí, a veces... Sin entrar en detalle. No, claro. En realidad prefiero no irme demasiado. La verdad que prefiero que no. Siempre, viste, hay cosas que acompañan, pero no. Siempre... Con moderación. Sí, viste, en mis cabales, claro. Y dentro de mí. Claro. Sabiendo por lo menos cuál es el camino de regreso. Sí, ¿no? Sí. La vereda que tiene 3 metros de ancho. Sí.